han venido con ganas de aplaudir. Espera. Para, siéntate. Aquí a multitud, bueno, de hecho era un tío, solo he escuchado que decía, ¡Visto, lo visto! Bien, entonces, la pregunta de hoy es, ¿quién quiere un buff sanjuanero? ¿Quién quiere? Bueno, espera. Como no nos faltan manos, espera que iremos por aquí. ¡Ay! Iré. A ver, manos arriba el que lo quiera. Manos arriba. Estoy haciendo como un moonwalk. A ver, va, manos. Va. Espera, mira, ¿para qué lo quieres pa tú? Para mi flequillo. Toma, para tu flequillo, ahí lo tienes. Fuerte aplauso para él. Espera, que tengo otro entonces. ¿Quién quiere otro buff sanjuanero? Vale, espera, vamos a hacer una cosa. Los que estáis en la sala, ¿tenéis teléfono móvil? Vale, que si lo habéis robado, no, ¿eh? No, eso no cuenta. ¿Tenéis teléfono móvil? Sí. Bien, los que tengáis teléfono móvil, grabáis alguna parte del programa o hacéis alguna fotos de alguna parte del programa y lo colgáis con el hashtag visto lo visto. Y al final del programa lo sorteo. ¿Qué os parece? Un momento, perdón. No con tanto entusiasmo, a ver si se va a caer la cosa. ¿Qué os parece? Y ahora lo cortaremos y diréis, bien, de puta... ¡Bien! Bien, muy bien. El tío del polo rosa que vota Podemos que ha silbado, no. Tú no. Bien, entonces, a ver, espera. La pregunta de esta semana es... Valentí, coma. ¿Por qué corres si nadie te persigue? A ver, no nos engañemos. Para correr hay una cosa muy importante e incluso imprescindible. La técnica, bueno, no. La ropa, tampoco. Yo creo que lo más importante para empezar a correr es tener detrás una gran motivación. Que tú tienes una buena motivación detrás y corres como un cabrón. Luego pasa que empiezas así y empiezas con los boobs y con estas cosas y te pones compresores y te vas animando con el postureo, toda la cosa esta, y de repente te vas a una carrera y justo en el momento de llegar a meta vas tan emocionado que te pasan cosas como al friki este que veréis aquí, a ver si le conocéis de algo. ¡De 6! ¡Bajamos de 6! ¡Toma! ¡Oh! ¡Bajando de 6! ¡Me cago! Espera la repetición. Ojo al tío que saltaba por detrás como diciendo ¡Roja y expulsión! Bien, los expulsados de esta semana son Planeta Impro. ¡Vamos! ¿Cómo estamos? ¡Vamos arriba! ¿Ganas de impro? ¿Ganas de impro? Pues venga, vamos. Vamos ahí. Bien, ¿quiénes de vosotros habitualmente no corréis? ¿Podéis levantar la mano? Unos cuantos. Vale, ok. De los que no corréis, ¿qué afición tenéis? ¿La tele? No, decidme, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿El móvil? ¿Jugar a videojuegos? ¿Cómo? Vale, ¿la escalada? La escalada. ¿El vóley? ¿Que alguien ha hecho vóley? Vóley. Pues vamos a hacer una cosa. La siguiente historia va a ser de superhéroes, ¿vale? Y va a haber un superhéroe que su habilidad es correr muy deprisa, pero va a haber otro superhéroe cuya habilidad es jugar al vóley, ¿vale? Tú vas a ser el villano, ¿de acuerdo?, de esta historia. Y ahora sí, necesito, por favor, un lugar donde creéis que empiece esta historia. No, que no te... No, ponernos lo difícil, la playa no. En el Polo Sur. Va a empezar esta historia que empieza en 3, 2, 1, impro. Vapor. Hielo rompiéndose. Cientos de años aquí escondido. ¿Pensabais que podríais retenerme? He vuelto para crear el mal. Pelotas. Dando la vuelta al planeta.
He venido para vengarme. Te encontraré. Él es Bully Man. Mientras tanto, en el campus de Harvard. Chicas, lo siento, he llegado antes que vosotras, como siempre. Tía, corres un montón. ¿Por qué corres tan rápido si nadie te persigue? Bueno, es un don que tengo desde pequeña. Siempre os reís de mí por eso. Sí. ¿Dónde está? Desde arriba de las gradas, mirando. Pelota. Dios, ¿quién ha sido? ¡Bolleyman! ¡Correman! ¡Correwoman, si no te importa! ¡Correwoman! ¡Soy woman! Acabé con tus padres, solo me quedabas tú, pequeña. Has crecido. ¡Maldita seas, Bolleyman! He venido para destruir el planeta. ¡Píllame, si puedes! ¿Dónde se ha ido? No la encuentro. Abuelo de la chica. Querida nieta, ¿qué haces abuelo, aquí? Abuelo, es terrible. Ha venido Bolleyman. ¡Can, can! ¿Te acuerdas de Bolleyman? Lo escondimos en el Polo Sur. Lo pues dejamos enterrado para siempre. Ha salido de los deshielos. Ha llegado el momento de que sepas la verdad. Acompáñame. Pero abuelo, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada contra una pelota proyectil. Sí que puedes. Un succionador de aire de pelotas de vóley. Abuelo, pero... No hay nada que más le joda a Bolleyman que le desinflen las pelotas. Abuelo. No sé si me quedará mucho tiempo. No, abuelo. Eres la única que queda en la familia ya. Está bien, abuelo. Desínflalo, desínflalo. Sí, abuelo, sí, tranquilo, lo haré. Destruyendo los edificios. ¡Oh, Dios mío! ¡Están destruyendo los edificios! ¡Vamos, hijos! ¡Dios mío! ¡Son pelotazo, pelotas de vóley! ¡Oh! ¡Oh! ¡Somos la policía de... ¡La policía de Massachusetts! ¡Deje de tirar pelotas de vóley! ¡Vamos! ¡Deje de tirar! ¡Caramba! ¡Bolleyman! ¡Chan! ¡Correwoman! No podías vivir sin mí, ¿verdad? Parece que nos volvemos a ver las caras, ¿no? Tengo un regalito preparado para ti. ¡Vaya! Pelota gigante. Estoy esperándolo ansiosamente. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Maldita bastarda! ¿Qué has hecho con mi pelota de vóley? ¡Tengo un deshinchador de pelotas de vóley! ¿Deshinchador? ¡No! ¡Sí! ¡Vaya! Veo que tienes muchas más. ¡No, no! ¡Suéltala, suéltala! ¡Suéltala, suéltala! ¡Suéltala! ¡Cogiéndoselo! ¡Suéltala, suéltala! ¡Y ahora te falta! ¡Colgaje! Así es. Días después. Por salvar el país. Y tengo el honor de agradecer y el honor de recibir esta medalla por haber salvado este país, los Estados Unidos de América. ¡Hasta aquí! ¡Nos vemos! Otro tema importante y bastante clave a la hora de salir a correr, el atuendo. Para los de la ESO, lo que llevas puesto encima. Entonces, muy importante que de repente no salgas y vayas a correr con una camiseta blanca porque te pueden pasar cosas como esta. Cuando la gente se ríe con la O, malo. Y que te llamen pezones sangrantes. Esto no es lo peor que te puede pasar cuando sales a correr. Si llevas un atuendo que no es el indicado, te pueden pasar cosas, y esto me pasa cada vez más que voy a una maratón, un Ironman, tal, me encuentro gente vestida así. No, 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 no es el único, no es el único. Súbelo, súbelo.
O sea, bájalo. Sí, ya lo he dicho, cuando la gente se ríe con la O, malo. Pero diréis, no hay para tanto, Valentín, no hay para tanto, si será el mismo tío que ha ido a una maratón distinta y te has confundido. He hecho mi trabajo de investigación y he ido a comprobar y a buscar las 7 diferencias. Tú vas aquí y dices, hostia, es verdad, los dos llevan gafas, los dos llevan cascos, hay uno que, ojo, donde lleva para escuchar la música, aquí aguantadito. Los dos se ríen, los dos tienen cara, bueno, de frikis, tal, no sé qué, llevan el mismo bañador, pero la clave está en, hay uno que carga a la derecha y hay otro que no carga, que lleva como 3 huevos, ¿no? No es verdad que tiene como 1, 2 y 3. Pero eso tiene que ser deformidad o algo, ¿no? 3 huevos, ¿cómo se lo hará este tío? Bien, el que tiene más huevos que todos nosotros juntos es Dani Pérez. Fuerte aplauso para él. Es Dani Pérez. ¿Cómo anem? Y además es el runner, es el runner. Uy, ¿el, es el, runner el qué? Este el runner. El runner, el de correr. Hombre, mucha pinta de runner no tengo, ¿no? Pero. A ver, de perfil, ponte de perfil. Es cierto. ¿No? Pero está morenito y. Bueno, eso es de la bici, nen. La he dejado ahí, no sé si tendré la rueda delantera o no. Mm. Pero. Y os voy a decir cuando he dicho. ¿Aquí que chorran cosas o no? No, este no, barrio. No. No, no. No, no. No, antes estábamos en el Raval, no te preocupes, nen, que aquí. No, no, pero si no lo digo por eso, es que la bici, hostia, el otro día dejé y me dejé en el esqueleto de la bici. ¿Sí? ¿Qué dejaron? ¿Qué quedó? Nada, el cuadro. Los me frenos, jodieron ¿no? vivo. Quedaron los claro, frenos. Tú imagínate con el cuadro yo ahí, como un gilipollas. No, que vinc per aquí. Oh, perdón. ¿Sabes? Por el carril bici yo, como un gilipollas. En el bici, va. ¿No? Sí, ya. Dani, cuando os he dicho que tenía más huevos que todos nosotros juntos, lo digo por una anécdota que es cierta. Pero si de no repente, me conoce ni... Pero si no les explique nada, si no me conoce ni Dios. Bueno, ni a mí. Entonces, resulta que un día Dani Pérez Escolano, que es otro de los colaboradores del programa, el de la melena, ¿no? Pues Escolano de repente me dijo, Dani, vente que hacemos un evento que se llama RCDE and Tweets. Una cosa de los pericos. Esto, ¿no? Entonces, el tío va ahí y el tío es culé, como la mara que va a parir. Y el tío llega ahí delante de todos los pericos y dice, voy a hacer un monólogo. Se planta así, con sus dos cojones. Y antes de empezar, digo, señoras y señores, buenas noches. Visca el Barça. Dani, hombre, un pero, poco de saber estar y de saber hacer. Pero, ¿qué voy a ser, un falso? No, pero tampoco hacía falta decirlo. ¿Tú te piensas que soy el más yo o qué? No, Dani, que nos van a cerrar el programa. No. Que esto es internet, pero hay cosas que no se a ver, puede ahora decir. No hay rey, ¿no? No. Pues ahora que gobierna la sota de bastos, ¿o qué? Bueno, es que es la polla, este país es la polla. Se tenía que llamar Espuña, por la cantidad de chorizos que hay. Eso sí, mira, eso sí que te lo compro. Estoy hasta la polla ya de, a ver, si, que se arregle ya, Sonen, que se arregle ya, Son. O sea, a ver, al popla que vol, pues que va, vayamos ya para allí, donde vamos vaya. Allá, vamos allá. Claro, coño. Bien. Tanta rollo y tanta leche, parece el Gandalf este, hermano, con la foto aquella, sí. Dani Pérez tiene... Como salga el sí, lo vamos a ver sudando que te caiga. Más que yo, ¿no? Ya ves. Le voy a dejar la gorra para que lo disimule. Dani Pérez tiene una suerte o un problema, que es que es el runner del programa, porque como siempre dice las verdades, tiene que salir de los sitios a... Y pierdo las amistades. Y pierde las amistades. Dani Pérez, por favor, fuerte aplauso para él. Bueno, muchas gracias por este aplauso de bienvenida que me han brindado. La verdad es que yo vengo a hablar de Mary Poppins. O sea, que un tema actual y así. Porque claman, oye, que ¿cómo se llamaba la sección? Vale, pues no, era algo así de que ves corriendo que no sé qué te corre. Esto, ¿para qué corre? Gracias, Mercé, qué guapa estás. Es que yo vengo por la Merced. Hemos que... Sí, ya lo sé, ah, lo vale. Sé, lo sé, lo sé. Pero hemos quedado que es mi hermana. Vale, vale. Entonces ya. Hay cosas que no hay que... Es que está haciendo de cuñado ya. Bueno, total. Hay cosas que no hay que tocarlas, Dani. Vale, vale, ya lo sé. Venga. No, pero si yo la respeto mucho a tu hermana, coño. Ya, pero sí, está sí. Guapísima. No, tú la respetas mucho, pero siempre que vienes aquí vienes cebolleta, ¿sabes? Bueno, claro, a ver, yo... Yo ya sé que he picado en roca. En catalán decimos enxerinat. Enxerinat. En el tío... Palote, para lo que... Bueno, entonces, Dani... Que no se nota, ¿eh? Que no se nota. Que llevo un mechero aquí.
Ay, madre. Son las llaves, ¿eh? No se piensen que... Bueno, pues total, clar, jo ja vaig pels 40, una edat difícil, ja complicada. Ja me ven per la cara que tinc, no?, amb aquesta pinta que porto. Llevo el paquet de tabaco aquí, tu, boia. I entonces, aleshores, clar, jo vinc de l'EGB, que ja no existe, la quitaron, total, per lo que daban también, no? Que todo era santillana, se ve que no había otra editorial. Que acababas en junio, ya acabado, y vacaciones santillana también, ¿sabes? Pa' joderte el verano, era, que era el libro aquel idiota que lo hacías el último día mirando las soluciones, ¿no? O sea, era aquello ya que... A las horas... abans no era como hoy en día, que hoy en día, hostia, hoy en día para los críos y los no tan críos, los que les guste cine de animación, cada mes tienes un estreno. O sea, vas al cine, aparte con lo que nos quiere el señor Huer, que sube el IVA a la cultura el 21%, que no le podrían abrir un paraguas en el culo y abrírselo después, pues entonces, hostia, claro, el cine es como un acontecimiento social, o sea, va al barrio y... ¡Venga, que nos vamos al cine, Paquita! ¡Ay, que lo rulo que me van a... ¡Venga, que nos vamos, va! ¡Coged el autocar, que nos vamos! ¡Venga, va, que nos vamos! Hostia, yo no sé qué tiene el cine, que te bajas de tu autocar... y vas hacia un destino que te une, las palomitas, ¿sabes? Es aquel olor que ya te lleva. Paco, los críos, no, las palomitas. Que llegas a aquel mostrador, que es aquella chica que es su primer día... que te miren, ¡ya vienen! Que aparecemos todos como gremlins salidos de la piscina, ¡pero dame palomitas, hostia, dame palomitas, que dame palomitas! ¿Pero cuál quiere, cuál quiere? ¡El grande, hostia, el grande, dame el grande! Hombre, por 50 céntimos más tiene ¡el gigante, ese! Que te dan 300 kilos de palomitas. ¡Os espero dentro, que tengo ansiedad de comer palomitas, hostia! Que se te cae una y te cagas en todos. ¡Ay, me cago en la hostia, coño! He perdido 3 céntimos ahí. Que la pisas, ¿sabes? Pues claro, el de detrás se la mira golosillo, ¿sabes? La pisa. Cómprate, mamón, ¿sabes? Que no han acabado los trailers y ya tiene la boca ensangrentada de la sal. ¡Ah! Los dientes te bailan, ¡ling, ling, ling! Hablas el lonchas de lo cortados que tiene los labios, ¿sabes? ¿Y viene la Coca-Cola o qué? Y te la traen entre 5 o 6 un barreño ahí de 500 litros. ¡Ya llega, ya llega! Compañeros, trae la caña, que no podemos con todo, hostia. Y te la traen dos una de estas hawaianas. ¡Ya vamos, ya vamos! Que sales de allí que parece una cantimplora humana, ¿eh? ¿De dónde vienes del cine? ¿Cómo lo sabes? Porque vas allí... Que claro, luego tienes que pegar aquella meada apoyada en la pared, ¿no? Ya parará. Bueno, en el caso de ellas, de tiros libres, ¿no? Pero bueno, pues claro, yo pillé la época del VHS y claro, yo en el videoclub del barrio que se llamaba Cirrosis, sí, porque antes había sido un bar y pensó el dueño, así arrastro clientela, cojones. Hostia, era curioso, una vez pillamos Ben-Hur, una de estas potentes, y se pasó el logotipo de Telecinco todo el rato en una esquina de la tele, con anuncios y todo, ¿eh? Había que darle a la rebobinada. Y entonces, claro, no había esta industria que hay hoy en día, ¿no? Antes, pues yo qué sé, yo recuerdo, pues yo qué sé, te traían... Había una estantería con 15 pelis ya descoloridas por el sol, las carátulas, ¿no? Los clásicos de Dumbo, o sea, Dumbo, que le ha puesto de moda al rey. No, pero pidió perdón luego, ¿eh? Iba con las muletas aquellas que iban solas después. No, el tío no sé si iba a mear o qué, pero... Pida perdón, ¿eh? Bueno, lo siento. No daré más. Oye, me meo, ¿dónde está el lavabo? Que este le suda la polla lo que... Que luego encima el undargarín, que lo han pillado haciendo el egipcio, claro, este ha mangado lo que no se sabe. No, entonces, claro, y la mujer que no se enteraba de nada. Vaya matrimonio, ¿no? Yo cuando estaba casado, la mía se enteraba de todo, coño. Y esta no se entera de una mierda, ¿no? Pues bueno, había Dumbo, había Pinocho, luego Blancanieves. Y no sé por qué se acababa aquello y te traía musicales, Sonrisas y Lágrimas, Chiqui Chiqui Bam Bam. Todas esas que dejan un pozo de espiritualidad y buen rollo para el resto de tu vida. O sea, el que no ha visto Chiqui Chiqui Bam Bam no es feliz. Es que vas en el tren y haces chiqui 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 chiqui. Y hay uno que va en la barra y ya va, ay, que se me va la pierna ya, ¿sabes? Es aquello ya...
Pues yo pillé un trauma infantil con una Mary Poppins, supongo conocida por todos, ¿no? Mary Poppins, un peliculón. O sea, desde El Mago de Oz, la primera peli en color de la historia del cine, no se había visto una cosa igual. Más de 500 bailarines en escena, unas músicas coreografiadas. Le dieron globos de oro, globos de helio, le dieron Oscar de Hollywood. Le dieron hasta por el culo a la peli. O sea, pillaron a uno con el rollo. ¡Ah, Mary Poppins! O sea, un mito en la historia del cine universal, ¿no? Mary Poppins. ¿Alguien la acabó de ver? Yo es que no pude, yo aún recuerdo la entrada de mi madre en el salón comedor. ¡Traigo Mary Poppins! Hostia, mi hermana y yo ahí, ¿qué? Mira, la puse allí en el Sony Betamax C6, un vídeo de estos que había antes, un VHS. Funcionales, ¿sabes? Que se jodía el vídeo y tenías que ir con el toro, ¿eh? No pesa en el vídeo, coño. Que siempre se jodía lo mismo, los cabezales. Parece que no había otra cosa dentro del vídeo que cabezales, hostia. Se joderá la resistencia, ¿no? Los cabezales. Ya venía el técnico confiado. Son los cabezales, ¿no? No son los cabezales, fijo, ¿eh? Ah, no son los cabezales. Hay un teléfono por aquí. Que antes había el góndola, que marcar el 9 era una putada. Oye, que si no son los cabezales, yo esto no lo sé cambiar, ¿eh, Paco? Bueno. O sea, que encima valía un huevo aquella reparación. Tienes que hipotecar la casa por segunda vez para pagar aquello. Claro, yo era pequeño, me imaginaba que dentro de aquel pedazo de aparato había un par de cabezales gigantes de madera que iban rotando allí con un burro enganchado a cada cabezal, sino de qué vale. Claro, ese. Claro, tú le dabas al play por lo bajito y se oía. Y el burro de la que te pego, Miguel, ¿sabes? Miguel, Miguel. Claro, le dabas a la rebobinada y se oía. ¡Arre! Y el burro ya de puto culo allí. ¡Ah! Que no es que se jodiera el cabezal, era que el burro decía: ¡que cabalgue tu padre! Dos días un burro hice pasillo adelante, que la que veía siempre al burro era mi abuela, que le daba mucho una pastilla que luego la quitaron, el Optalidón. O sea, que yo era un viaje astral, o sea, el Optalidón era... O sea, nosotros la que veíamos que la abuela se colocaba la pecera en la cabeza, ya iba a iniciar el viaje rollo Stargate hacia los mundos desconocidos, ¿sabes? Claro, encima la llevábamos llena de posits, porque en el viaje de vuelta pasaba por Andorra. Y eran los encargos de los vecinos, ¿no? Comprar la manteca, el café. A veces venía, claro, el tabaco, venía con bambas nuevas, Le Coq Sportif. Pues nada, pone mi madre allí, empieza la peli, rollo Walt Disney y el castillo, los petardos. ¡Ah! ¡Mundo de color! ¡Porra, popó! ¡Mary Poppins! ¿Qué? ¡Mary Poppins! Mira, empieza la película. Hola, buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ha dicho buenos días y de repente todo el mundo. ¡Y hola, buenos días! ¡Buenos días! Y mira, de la nada salen 300 panaderos, 400 pasteleros, que es lo mismo. Todo el mundo allí de creepy, por lo menos. O sea, la gente se había metido a la farmaciola. Bueno. Las mandíbulas iban como letras 42. Uno se había comido unos petacetas, le regalimaban por aquí y al cabrón. Luego se le secaron, parecía Nosferatu, el tío. La gente en los balcones. Oye, ¿en esta mierda cuándo se cobra? Claro, en medio de aquel cebollón va un figurante con frase y se pierde el tío. ¡Ey, hola! ¿Cómo le dice? ¿Sabes? El tío allí. ¡Hostia, que me he perdido! ¿Dónde voy? Uno que hacía de árbol. ¡Vete para allí! No, si yo canto también, ¿eh? Claro. Vale. ¡Chimpum! Mira, un cuarto de hora de canción, ¿eh? Yo estaba a punto de llenar la bañera de agua caliente ya. Y en esto sigue el texto, ¿no? ¿Y ahora hacia dónde vamos? ¡Al parque! ¡Vámonos al parque! ¡Y vámonos al parque! ¡Que rule! Mira. Porque me paró mi abuelo, ¿eh? Porque yo iba balcón para abajo ya, ¿eh? Hostia, qué tostón, dime. Déjame respirar, coño. Me han metido 40 canciones en media hora, hostia. No es que tengo 8 años que no coordino bien la materia gris, joder. Voy para ver Handy Berry Fog en un momento, hostia. Es que como los villancicos, hostia. Las canciones infantiles son como el villancico. Surrealismo puro.
campana sobre campana y sobre campana una. Claro. Pues di tres campanas, hostia, di tres campanas, joder. ¿Qué follón hay ahí con las campanas? No te las ponen para nada, porque vas hacia las campanas y dices, no, no, hay que asomarse a la ventana. Pero ¿y las campanas? ¿Para qué ponéis las campanas? Ah, hostia, el niño en la cuna. ¿Cómo he podido estar tan ciego de no verlo? Con la de pistas que me han dado. Claro, porque representa que tú en Navidad abres tu ventana y ves al niño en la cuna. Con 8 whisky lo ves fijo al niño en la cuna. Estás ahí, lo estoy viendo al chaval. Paco, vente, que está el crío ahí. Y ahora vamos a ver a San Pedro. Los estribillos, curraos. Yo me arremendé. Yo me eché un remiendo y yo me lo quité. Cóbrate el coña. Pues si te pones un remiendo, ¿para qué coño te lo quitas? Anacronismos. Hacia Belén va una burra, rin, rin. ¿Pero qué rin, rin, joder? ¿Qué rin, rin? ¿Será tocotón, tocotón, no? ¿Qué tiene? Timbre la burra, ¿eh? Y el tío en la burra ahí con la oreja, rin, 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 rin. Y la burra, verás cuando lleguemos al establo, ¿verdad? Ahora, mi preferido es el de pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Se ve que en este punto el autor se para. Esto no cuadra, Juan. Esto hay que aclararlo. O sea, hay que dar pistas. Allá, le queda pista, coño. A ver, y beben y beben. Y vuelven a beber, ¿qué cojones? Estamos de fiesta, hostia. A ver, Mosu debajo del agua ahí controlando. Con la espada de luz hecha y todo. A ver, ¿quién bebe? ¿Los peces en el río? La cena, ¿ya? O sea, pues ver a Dios nace. Toma, llévalo, anda, aumédeme el yo me arremendaba, ¿eh? Que esto es un cachondeo, hostia, en esta sociedad. Esto es un cachondeo. Mira, hay un problema, básicamente. ¿Que hay un problema? Que yo estaba aquí grabando los planos de atrás para que quedaran chulos y tal, y no puedes hacerme reír tanto porque entonces se ve un plano que va haciendo todo el rato. Pero eso tú porque eres buena gente. No. Entonces, cuando veáis el vídeo en youtube.com/valenciasaguar y ahí, barra, visto. No. Hay un plano que de repente va haciendo... No es que me esté cagando. Es que te estás meando. Es que me estoy meando. Entonces, vale. Dani Pérez, por favor, que te arrasa. Dani, no. Y he venido sin afeitar, nene. No, tú como si no le vieras. Dani, tú no le ves. Toma, pero... No le ves. Pero si lleva ahí algodón. Que no le ves. Tú no le ves. ¿Pero no, qué es? Ojo que se acerca. El algodón no engaña. No engaña. No le ves. Hostia, son como unos calzoncillos de encaje que sirven porque en un momento dado te suben las tetas. Y el abductor. Y te hacen de sobaquera también. Ah, vale. Y ahí se va, se ha quedado. Dani, muchas gracias. Muchas gracias. Dani Pérez, visto lo visto, nos vemos mañana. Fuerte aplauso, por favor.